la mutilación genital femenina es una de las expresiones más crudas de las desigualdades entre sexos. Los hombres en algunas culturas son propietarios de las mujeres y mantienen esa posición sobre tres pilares: el uso de la fuerza, la posición dominante que ocupan en la sociedad y las supersticiones y los mitos. Por eso prevenir la mutilación genital exige combatir con formación los argumentos con que los hombres justifican esta forma de violencia contra las mujeres. Este esfuerzo debe focalizarse en las víctimas. Todas las mujeres del mundo deben aprender que la mutilación genital es inaceptable por pura dignidad, y los hombres comprender que esta aberración difunde a gritos sus inseguridades y su miedo a fracasar. Por ello debemos actuar, señor comisario, de una manera más firme y contundente ante este fenómeno, de forma conjunta, estableciendo una regulación europea y continuando con las ayudas a la formación y a la sensibilización para su erradicación. Gracias.